¿Pensás que el tema del celibato en algún momento se modificará? Mira, puede ser. De, mira, de hecho, en la parroquia nuestra tenemos. Eh, ahí en, la, en la iglesia hay un camino que se llama diaconado permanente. Que eh, hacen. Casan, bautizan. Eh, perechan, es, son diáconos. Son diáconos. ¿Y qué es un. Perdón por la brutalidad, pero qué es un diácono? Y un diácono sería el paso previo a ser sacerdote. Eso es, o, en el caso de ellos, la finalidad. En, en el libro de, de los hechos dice que eligen siete diáconos los apóstoles para ellos ocuparse de la predicación y los otros que se dediquen a trabajar. La <laughs> ok. Así que Es eh, como un jefe de trabajos prácticos. De... <laughs> Pero la, idea, la realidad es que el diácono después con el tiempo fue un tipo que elige comunidades que predica que. Bautiza, que hace casamiento. Y yo okay. tengo uno, Fernando, tiene su señora, su hija. Ok, los días conocí se dice pueden casar, digamos. Sí, o, o sea que hoy día en la iglesia vos tenés la posibilidad de tener un compromiso muy grande, de dirigir una comunidad. Y más ahora con, con que menos curas. Más todavía. Entonces, eh, hoy día se da. ¿no? Y con respecto al sacerdocio, yo creo que eh, es una posibilidad, ¿no? Que el día de mañana. Eso, eso se sí. modifique. Sí, sí. ¿No te da una mezcla de tristeza, bronca, enojo todo el tema de la pedofilia? Sí, realmente... ¿Ustedes cómo lo viven eso? Porque eh, eventualmente pueden haber sido compañeros de, o conocidos sí. o lo que sea. Nosotros no tuvimos, al menos los de nuestros sí, sí, seminarios, sí. así no, no, no se dio. ¿no? Eh, creo que es algo... Muy, muy triste, muy, muy terrible. Hay como dos cosas. Una es la realidad, y creo que en esto la iglesia ha reaccionado bien, en el sentido de que hay que ponerse del lado de la víctima, y en eso hay una, desde Benedicto, y siguiendo por Francisco, hay una claridad muy grande, y obispo que no lo hace, obispo que es sancionado, o sea, no hay vuelta de hoja. Eh, uno que trabaja en la, en la parte social de los barrios, de todos los barrios y trabaja con los... ¿Sabe que el, los abusos generalmente son en las casas? Eh, sí, sí, Que no, no, no es eh, algo que... Porque pareciera que la palabra abuso es un símbolo casi de, de los... De, de las curas. No, bueno. no, también Entonces, es, rázoname, cierto. Y últimamente... Los abusos es, son intrafamiliares, básicamente. Básicamente. Pero, sí, sí. Y después tenés también Lo que en, pasa en, el, que en el, en el, el mundo del de de deporte, en el mundo de la... Pega más por la representatividad Exacto. moral que el cura tiene, Exacto. digamos... Vos no o sea, a ver... No, no, es una puede cosa pasar también. entre dos tipos hechos mierda, pero si uno de los tipos es un cura y es un quilombo, ¿no es No, realmente es algo que a nosotros y más nos da eh, bronca, por otro lado, no, no, no vergüenza, porque decís, ¿cómo tenés en, claro. en, tu, en, en, en el ámbito de, del clero a una, una persona con esta... Pero bueno, no, no es la mayoría. O sea, la gente lo que tiene que entender es que es una pequeña minoría y que la mayoría de la iglesia, el otro día, por ejemplo, el Papa mandó una carta a los curas que trabajamos, que somos cientos de miles en el mundo. ¿no? Y entonces eh, enseguida se salió a decir de que la mandó porque estaba el caso del problema. Nada que ver. Esa es una carta que yo sé que el origen se dio. A través de la visita que hicieron los obispos al Papa, uh -huh. y que el, ellos dijeron: Hay que escribir a los curas que hacen bien las cosas, porque esto impacta mucho. El, el, el cura que está en el barrio, el cura que está en el hospital, que está. Y bueno, esa carta fue muy importante, y tiene una profundidad muy grande. También clarifica y habla de este tema. Y, y la mente me parece que fue una actitud valiente de, de Benedicto y después de Francisco, con mayor dureza todavía. ¿no? ¿Sos feliz? Sí, la verdad que hay algo que, que, que tenemos, los, eh, no sé, la vocación que es lograr que eh, estemos pensando siempre en lo que viene. ¿no? no sé si te va pasando la vida, yo ya tengo 57 y entonces uno va pensando en, en lo que viene, en qué falta en la villa, qué falta... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que podemos hacer? Y siempre lo estás viviendo con esa emoción de, de cómo poder seguir dando eh, algo de, lo, de tuyo y de la comunidad a los demás. ¿no? Gracias, Diego. Gracias a vos.